Yo voy a ser claro, porque a mí me gusta hablar claro. Yo, normalmente en el Parlamento, opino, intento hablar con claridad y no utilizar lenguajes que no se puedan entender por retóricos, por eufemísticos o por lo que sea. Mi postura personal, y esta es mi postura personal, yo creo que en los partidos no tenemos un pensamiento homogéneo, por mucho que en el Parlamento se vote homogéneamente por esas prácticas. En mi postura personal, yo estoy absolutamente a favor de que Navarra entre en la Eurorregión. Estoy así y lo he expresado más de una vez. Es mi postura personal. Creo que nos beneficia más que nos perjudica. Creo que debemos estar allá. Y creo que debemos relacionarnos mejor, no solamente con Aquitania y Euskadi, que evidentemente con la que evidentemente nos unen situaciones geográficas, afectivas, culturales, lo que quiera, sino también con todo nuestro entorno. Yo creo que relacionarnos con nuestro entorno es beneficioso. Por lo tanto, por mi parte, a favor. Y estoy bastante convencido de que esto será una realidad en esta legislatura si gobierna UPN, desde luego, considerando que gobierne UPN, porque es un tema que está maduro para que sea así. Respecto a la segunda cuestión de Caja Navarra, pues yo la verdad es que no conozco el tema, no conozco el tema y no quisiera en ese sentido arrojar opiniones sobre temas que desconozco. Yo, en el momento que se producen todos estas cuestiones de las integraciones, primero, no estoy metido en el sector financiero como para conocerlo, no estoy desde luego en la política y tampoco estoy en aquel momento trabajando en Navarra, por lo tanto me es muy difícil hablar más allá de lo que he podido oír en debates políticos. Sí, quería decir que desde mi punto de vista las relaciones de Navarra con la comunidad autónoma vasca, yo creo que hay que mirarlas en términos de oportunidad, ¿no? Yo creo que hay que mirarlas en términos de oportunidad. Desde mi punto de vista, ha habido oportunidad en el pasado de colaborar en cosas concretas que hubieran beneficiado a las dos comunidades. No se ha hecho. No vamos a entrar en las causas. No se ha hecho. Yo tengo mi visión y cada uno puede tener la suya. Pero creo que necesariamente eso tiene que cambiar. Yo creo que tenemos que mirar la relación con la comunidad autónoma de otra manera y en términos de colaboración. Y en esto que venimos hablando hay cuestiones muy concretas en las que tanto la comunidad autónoma como Navarra pueden beneficiarse, ¿no? Pues estoy hablando de la experiencia en formación profesional, por ejemplo, que tiene la comunidad autónoma, que es reconocida en Europa, en el contexto europeo, como la mejor. Navarra es la segunda mejor en el Estado, pero la comunidad autónoma tiene un recorrido muy... Estoy hablando de los clústeres empresariales, por ejemplo, de los clústeres empresariales, que en la comunidad autónoma también es una experiencia mucho más contrastada y que yo creo que también hay posibilidades. Seguro que igual la experiencia en el sector agroalimentario de Navarra puede ser interesante para la comunidad autónoma, por ejemplo, también en algunas cuestiones. En definitiva, yo creo que o somos capaces de mirar la relación con la comunidad autónoma, también con el resto de vecinos, yo coincido también, pero en especial con la comunidad autónoma, en términos de oportunidad, o estaremos desperdiciando una oportunidad que yo creo que la ciudadanía no se lo puede explicar, ¿no? Yo creo que en este tema el navarrismo comete un gran error, ¿no? El navarrismo entendido como una cerrazón en sí misma, ¿no? No es solamente la cuestión que se ha planteado aquí de la Euroregión o de Kutxabank. En el debate que tuvimos, el último debate parlamentario, que se habló sobre los resultados de la comisión de investigación de la CAN, el portavoz del Partido Socialista en aquel momento reconoció que él tenía dudas de si su partido había hecho bien al votar en su momento en contra de una posible fusión con el resto de cajas vascas. Pero claro, lo dice 4 años después, no lo dijo en su momento, y se dio cuenta de la metedura de pata, porque no tiene ningún sentido que Navarra, que la CAN, se uniera, pues, por ejemplo, con Caja Burgos, con Caja Canarias y con Caja Sol, que entre otras cosas estaban peor que ella, cuando tenía pues unas maquinarias financieras potentes con las que se podría haber unido y sin ningún problema. Pero es que lo mismo ocurre, por ejemplo, con el sinsentido de que se impida captar la Euskal Telebista en Navarra, cuando hay un acuerdo, además, parlamentario, y que no se le quiera dar una licencia de TDT, cuando hay otras
televisiones que se ven. Bueno, pues el gobierno de Navarra sigue empecinado en eso, ¿no? Y también nos podríamos hablar del tema del euskera, que no se pueda estudiar en el modelo D en una gran parte de Navarra, por ejemplo, en la escuela pública, cuando se puede estudiar en inglés o se puede estudiar incluso en alemán, pues es algo que pocas personas a día de hoy entienden, ¿no? Pero bueno, yo creo que desde luego se irán evolucionando en esta